Mire, los últimos días, bueno, esto ha sido muy constante, pero bueno, vamos a hablar de notas que han salido recientemente, de aumento de los casos de violencia familiar. ¿A dónde acudir a denunciar estos actos? ¿Qué apoyo ofrece la Barra Sonorense de Abogados? Hoy es lunes, perdón, pues hablar con abogados y toca el turno a Eleazar Fontes Acuña, que es presidente de la Comisión de Difusión y Comunicación de la Barra Sonorense de Abogados. Eleazar, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás el día de hoy? Bien, bien, gracias, Eleazar, por recibir la llamada. Bueno, entonces, con respecto a lo que comentabas, qué bueno que haces hincapié en eso, porque como ya en algunas ocasiones te han dicho que en verano el tema de la violencia familiar tiende a subir más, ¿no? Parece ser que los calorcitos que nos manda el Astro Rey influyen en que todo el mundo ande con la mecha más corta. Sí, y influye también o se ha investigado en el incremento en el consumo también de pues alcohol, de drogas, y eso también pues obviamente incide en el repunte de casos. Claro, Y normal. además del calor que te pone de mal humor, ¿no? Pero bueno. No, fíjate, yo recuerdo, ahorita no lo tengo en la mente claro, yo recuerdo hace como 8 años, vi un estudio, ahorita no me acuerdo de dónde De la lo había fuente, visto, de que decía básicamente que el calor, con el puro calor, pues porque ya que aquí en Sonora, eso pasa en Sonora, ¿no? El calor hace que, obviamente, pues la temperatura más extrema y pues la gente anda un poquito más susceptible o bastante más susceptible de ponerse de mal humor y pues y eso ocasiona que la violencia, específicamente la violencia familiar en de su tipo físico, pues que se manifieste de golpes solo por el estilo, siempre es mucho más pronunciada en época de verano. Porque hay que recordar que la violencia se puede vivir de diferentes maneras, ¿no? Puede ser psicológica, puede ser física, como acaba de decir, puede ser económica, y eso es algo que hay que tomar muy en cuenta. ¿Por qué? Porque no, todo el mundo relaciona violencia familiar, es que me golpeó, pero se puede estar viviendo violencia sin que te pongan la mano encima, y eso puede ser igual o peor de dañina. Por ejemplo, la violencia que se vive mucho y que no nos damos cuenta porque es algo que se va dando de manera paulatina, es la psicológica. De tal manera que a mí me ha tocado que me consulten señoras y señoras pues normales, buenas, que son buenas personas, o sea, se ve que son de trato amable, que son que físicamente están bien y es tanta la violencia que he sido sometida por bastante tiempo que dicen que tienen miedo a separarse, por decir algo, porque no, es que luego quién me va a querer, es que así de fea como estoy, nadie me va a apreciar y aparte pues soy bien sangrón y siendo que porque han sido pues durante tanto tiempo sometidos a ese tipo de violencia, que hay un momento que te la crees. Así de sencillo. ¿Y qué hay que Entonces, hacer en esos casos? Obviamente hemos hablado aquí de muchas opciones, pero sí. en este caso estamos abordando el tema desde la Barra Sonorense de Abogados, porque bueno, le hemos dicho pues, desde el ayuntamiento como cuáles son las herramientas o las opciones o los lugares a donde acudir, desde el Estado, la Fiscalía, el Centro de Justicia para las Mujeres, desde alguna asociación civil, pero bueno, desde la parte esta de abogados, que son ustedes. ¿Cuál es el apoyo o cómo podemos canalizar a las personas que estén en una situación de violencia, de cualquier tipo de violencia que ya mencionaste, y que no sepan pues a dónde acudir o dónde reportar esta violencia familiar? ¿Sabes qué? Bueno, obviamente, pues ya sabes, lo número uno es llamar al 911. En la Barra Sonorense de Abogados, pues siempre pueden llamar y ahí se les puede canalizar con un abogado, se les puede dar una asesoría para que sepan exactamente dónde están paradas. Pero fíjate que aprovechando que estamos tocando el tema el día de hoy, es muy importante que toquemos algo porque
lo que siempre me he dado cuenta en mi experiencia profesional, conforme una persona va y te consulta, es que la mayoría de las veces las personas no se dan cuenta porque ya están acostumbradas. Entonces es muy importante que tomemos en cuenta que estar en una relación, ya sea como pareja, papá, mamá, hijos, si hay algo que a ti no te gusta, que te hace sentir mal, entonces ahí puede ser que haya violencia. Así de sencillo, empezando por eso. Oye, pero es que fíjate que me grita mucho, oye, fíjate que me hice eso. Obviamente si te golpea. Siempre, el primer indicativo de que puede haber violencia es que tú te sientas mal, que te hagan sentir mal, que te sientas raro, que te sientas, que lo que te digan, que lo que te hagan, que lo que ocurra te haga sentir mal. Si por alguna razón te sientes mal, pues lo primero que debe hacer es, a ver, ¿puede ser que sea violencia esto? Pues no sé, pero me siento mal, no me siento a gusto, me siento incómodo. Ah, pues bueno, llama, porque más vale hacer una llamada y que se establezca sí o no es violencia, a que no hagas nada y luego, porque el problema con la violencia es que, como te digo, es de manera paulatina. Primero empiezan con los celos, por ejemplo, en el caso, empiezan con los celos y luego al rato te están revisando los aparatos y luego al rato ya no quieren que tengas a los amigos, y al rato te aíslan de la familia y al rato vienen los hijos y te empiezan a hacer quedar mal con los hijos y cada vez va siendo y poco a poquito va agarrando una bola de nieve que está haciendo cada vez más grande. Y al rato ya terminan con los casos que terminamos viendo en el periódico. Así por ejemplo, es. No tienes idea de cuántas veces me ha tocado a mí que me digan, oye, es que si lo hubieras conocido cuando andábamos de novios. No, ¿por qué no? Porque flores, y etcétera, etcétera. No sé cómo vinimos a quedar aquí, etcétera, etcétera. Entonces, por eso me gustaría mucho que tomaras en cuenta eso, porque cuando me ha tocado escuchar que se habla del tema de violencia familiar en general, es eso, pues, de que no es de repente, pues, porque por ejemplo si es una violencia en escala, pues eso lo sabemos, es una violencia que va escalando, que empieza con cosas chiquitas fíjate, luego que va escalando, lo sabemos los que estamos alrededor, y por ejemplo tú, porque gracias a Dios has estado entrevistando y has mantenido el tema vigente durante tanto tiempo, lo sé yo, pues porque lo he tratado en la oficina, pero no tienes idea de cuántas personas, porque me han consultado hombres, pero en general, que empiezas a hablar con ellas, empiezan a decirte que, por decir algo, que se quieren divorciar, y todo lo que han pasado, y ellos solo saben que se quieren divorciar, sí, pero no captan que son sujetos de violencia familiar. Y muchas de esas veces vienen por un divorcio y terminamos presentando alguna querella, una denuncia familiar para pedir las restricciones. Claro, claro, porque hay precisamente este delito está presente. Dice, no digas mi nombre, pero el abogado estando incapacitada por riesgo de trabajo te pueden quitar el seguro. Bueno, ahorita pasamos este tema, vamos a cerrar el tema de qué hacer, es necesario contratar un abogado, qué se tiene que hacer cuando uno está viviendo, ya identificamos el problema, hay un problema de violencia familiar, ¿qué hacemos? ¿Con quién acudimos? Okay, lo primero que debemos hacer es llamar al 911. Se llama al 911, se reporta para que ahí la puedan canalizar a una agencia del Ministerio Público para que pueda presentar la denuncia. Sí. Ya estando ahí en la agencia del Ministerio Público, le pueden explicar cuáles son sus opciones, si dependiendo de qué tan grave es el asunto, le ofrecen también que si es necesario puede ir a un albergue, obviamente, para que pueda salirse del hogar y que no la puedan, no sea sujeto a más violencia. Y obviamente durante esto le van a recomendar que obviamente consulte un abogado, porque el tema penal se le puede apoyar en la agencia del Ministerio Público, pero para el tema del divorcio, alimentos, menores, todo lo demás que tiene que ver con... Sí, es con abogado. Exactamente, tiene que ser con abogado. Okay. Okay, esto es importante y tenerlo claro,
y que piense, ay, no me puedo divorciar. Bueno, ahorita ya es mucho más fácil porque entra de inmediato, pues, el tema, ¿qué sería el divorcio? Como es el express, ¿no? Sin expresión de causa, sí. Ajá, por el tema de que haya alguna situación, no es como que la puedan tener ahí o lo puedan tener ahí amenazado o amagado con tal tema, porque ahorita la ley es diferente, así que hay otras ventajas, no como antes que te tenías que aguantar, decían nuestros abuelos, nuestros Exactamente. papás, y no había manera y tenías que presentar testigos aquí y allá, era todo un show, por más violencia Sí. que vivieras. Hoy en día Exacto. no, el tema de violencia familiar es un factor que puede ser a favor o en contra, ¿no? Esto es Ajá. lo que es importante destacar. Ahora sí, dicen, una pregunta para el abogado, estando incapacitada por riesgo de trabajo, ¿te pueden quitar el seguro? Pregunta. No, no te lo puede quitar. De hecho, no se puede porque me voy a poner un poquito técnico, pues porque así es. Cuando estás incapacitado, estás en algo que se llama en una suspensión de la relación de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que tú estás trabajando y te dan una incapacidad por la razón que sea, si son si son 3 o 4 días, pues no, tú no estás trabajando. ¿Por qué? Porque tienes algo físicamente que no te permite ir a trabajar. Laborar, obviamente. Entonces, básicamente, durante ese tiempo no te pueden correr porque no estás trabajando por una razón que no te responde. Sí, y que es laboral, por cierto. Eso es laboral, así es. Es laboral, pues, o sea, porque hay incapacidades que no son relacionadas con el ejercicio diario del trabajo, que te incapacitaste porque te golpeaste en tu casa en un fin de semana, pero no es lo mismo que incapacitarte porque te golpeaste o te resbalaste en el trabajo, en un área de trabajo. Ahí es. No, de todos modos, si hay una incapacidad dada por el Seguro Social, ahí sí no hay distingo. Si el Seguro Social dice, ¿sabes qué? Tienes una incapacidad para trabajar, Sí. pues porque puede haber varias razones, ¿no? Pero el Si pago de tienes. incapacidad no es lo mismo cuando es laboral, cuando es 100% en el área de trabajo que fuera de, ¿no? Bueno, en términos generales, para este caso no hay diferenciación. Okay, para este ¿Por qué? caso en particular. Porque si tienes una incapacidad del Seguro Social, porque es quien, o el ISSSTE, el Sistema Trabajador Federal, Sí. si tienes la incapacidad, entonces pues es básicamente un documento que te dice, oye, el trabajador está, por eso se llama incapacidad, es incapaz de trabajar. Sí. Okay. Entonces, durante esos, los días que dura la incapacidad, es una licencia para no asistir al trabajo. Muy bien. Pues ahí está. Recordar que esta asesoría de este tema que estábamos platicando y laborales y muchos más, ustedes pueden apoyar con asesoría. ¿En qué dirección? ¿En qué teléfono? Por favor, Eleazar. Claro, claro que sí. El edificio de la Barra Sonorense de Abogados se encuentra en la colonia El Mariachi. Déjame, ahorita te paso el número de la barra porque honestamente no me lo sé de No te memoria. preocupes, no te preocupes. De hecho, acá lo voy a sacar, Barra Sonorense de Abogados. Están en Niños Héroes número 71 y el teléfono es el 6623-011594, en la colonia El Ah, bueno, Mariachi. Ahí está. perfecto. Eleazar, te mandamos un abrazo. Gracias, como cada Muchas 15. gracias. Gracias, ahí está. Que tenga bonito día. Igualmente, Eleazar, bonito día, gracias.